buscas una casa con tres, y si te estás preguntando cuánto su consulta está costando, no esperes a hacer una llamada. Sus consultas nunca cuestan nada. Hola, ¿qué tal, mi gente linda de Las Vegas? Hoy estoy entregando la llave de esta casa hermosa de 518 mil a esta nueva familia que hoy se hacen dueños de su primera casa. Sígueme para acá para presentarle a esta familia. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, un tocayo. Acá Iris. ¿Qué tal, Iris? Y miren, para eso tengo unas gemelas con una pequeña bebé. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Te gusta tu casa? Do you like your home? Yes. Good. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primera vez que yo me encuentro con Juan y Iris, y lo que voy a hacer es un poco conversar, a ver cómo fue, porque mi equipo fue quien estuvo al tanto de todo el proceso. Y bueno, en esta transacción pudimos ahorrarles $6,000 en costo de cierre, más una home warranty por un año que le cubre piscina y todos los electrodomésticos de la casa por $790. Y también el appraisal vino $7,000. Esta casa, si ellos la venden, ya tienen una ganancia de $7,000, más lo que le conseguimos de costo de cierre, pues ya tienen una ventaja casi más de $15,000 de costo de cierre en ahorro en esta negociación. Juan Carlos, ¿cómo me conocieron? Mi esposa lo agarró su número por el Facebook y ya de ahí me dio su número de usted y yo le marqué y pues de ahí comenzó todo. Juan Carlos, ¿de dónde son? Venimos de California y apenas cumplimos un año aquí en Las Vegas. ¿Tenías casa antes? No, primera vez. ¿Tu primera casa en Estados Unidos? Sí. Ok, ¿y de qué país original son? ¿Son nacidos acá? Yo soy nacido aquí y ella es de Cuernavaca. Cuernavaca, México. México, sí. Saludo a la gente de linda de México. La verdad que yo soy tan apegado. En esta semana son la segunda familia de México que han comprado casa con el equipo de Juan Carlos Carrera. Así que ese abrazo grande para mi gente linda de México, porque fue el primer país que me acogió cuando yo salí de Cuba. Así que saludo a toda esa gente linda de México. Entonces, me encontraste por Facebook. Me imagino que viste alguno de estos videos, las personas entregando la llave a casa o alguna casita de estas, las que ponemos por ahí para que la gente nos llame. Eso, ¿cómo fue? Los vi anunciando casas y ahí fue cuando noté su información. Y le hablé a mi esposo y le dije, pues hay que hablar, a ver qué nos dicen. Ok. Juan Carlos, bueno, de Juan Carlos, nunca hablaste conmigo, pero esto, me imagino, es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cómo fue ese proceso de llamar por teléfono? ¿Cómo te atendieron? La mayoría de las personas están viendo un número aquí abajo de la pantalla, pero a veces tienen miedo a dar ese paso. ¿Usted qué edad tiene ya, si se puede saber? 30. 30 años, y en 30 años, nacido acá en los Estados Unidos, primera vez, tomó un Facebook, algo en Facebook, un video como este en Facebook, para que lo inspirara, ¿verdad? Eso fue el primer motivo. Llamar ese número que está abajo es muy importante para poder empezar a tomar acción, ¿verdad? Sí. ¿Había intentado usted comprar casa antes? Una vez en California, pero querían más ingresos. Como allá California es más caro, pues mi esposa, como le digo, agarró el número del Facebook y yo hablé, no sé con quién hablé, pero sí, me entendieron todo bien. Ya hablé con ¿Con Pedro? Con Pedro, ajá, con Pedro. Tuviste una cita con Pedro en la oficina, te explicó cómo era el proceso. Sí, sí. Y luego fue empezar a ver casa. Y creo que Giselle te ayudó un poquito ahí. Sí, Giselle también me ayudó mucho y fue la que todo el proceso fue la que me ayudó a conseguir las casas y eso. ¿Fue estresante el proceso de casa? No, la verdad que no. Entonces, ¿qué crees que había pasado? Bueno, que primero tenías que venir a Las Vegas para encontrar una casa a un precio un poco más asequible que en California, ¿verdad? Ajá, sí, la verdad que sí, porque pues allá en California es mucho más caro y yo aquí no tenía planeado comprar casa hasta que mi esposa miró a sus videos y me dijo, márcale a ver qué te pueden decir, a ver cuánto te califican y todo eso, y pues fue cuando marqué, y el proceso pues fue rápido. ¿En qué trabaja usted? Tengo mi negocio de camiones. Oh, tienes un negocio de camiones. Así que saludo a todos los camioneros por ahí. Sí. Ahora mismo posiblemente gente en California nos esté mirando, ¿eh? Ajá. ¿Qué le dices a esa gente de California que todavía están rentando y pagándole la casa a otro allá? ¿Es una buena idea venir aquí a Las Vegas? Sí, calarle al otro lado, porque quedarse allá, pues para mí, yo quería mi propia casa y pues me vine para acá, para la deuda, porque es mucho más barato. Aunque paguemos poquito de más de renta, pero pues ya es casa de nosotros. Es lo como exactamente uno lo mira, pues. No, ¿y sabes qué pasa? Que eventualmente lo que estás pagando ahora por la casa va a ser bien barato para una renta de aquí a 5 años. Oh, sí. Eso es lo que ha pasado, eso fue lo que me pasó a mí. Yo pagaba 1,100 por una casa y me parecía, y cuando aquello pagaba 550 de renta acá. Pasaron 5 o 10 años y ya, primero uno, le saqué $300,000 a la casa después de pasar 5.
5 a 10 años, la seguí teniendo, todavía me sigue alguien pagando esa casa, porque la refinancié, le saqué ese dinero, y luego, lo que me parecía a mí que era el doble, no, todas las casas están 2.500, cualquier casa como esa está de 2.500 para arriba, en estos momentos, si la vas a comprar, si la vas a rentar en 2.500, y yo como le hice un estudio, le estoy sacando dinero por el estudio, estoy sacando dinero 2.500 por la casa, 1.200 por el estudio, ya te puedes imaginar, estoy sacándole como $3.400 a una casa que me parecía cara cuando la estaba pagando 1.100. Sí, sí. Y eso es lo que yo he visto, personas que compraron casa conmigo en el 2020, en estos momentos ya tiene más de casi $200.000 en equity. Okay. Por tanto que ha subido el precio de las casas. Entonces, siempre, siempre es una buena cosa comprar. Y siempre, siempre, cada vez que compras una casa, te sale más caro comprar una casa que una renta. Muy pocas excepciones que sea que te sea más caro rentar. Sí. Porque si fuera así, como que ¿quién iba a rentar, verdad? Si fuera más barato comprar, pues todo el mundo se compraba la casa, ¿verdad? Pues muchas felicidades, porque muchas personas a veces piensan que, mira, usted no fue hasta ahora a ver un video como este, a esas personas que nos están viendo ahora, que se decidieron a comprar. Así que muchísimas gracias primero por la confianza, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuántas casas vieron? Miramos unas, a lo que me acuerdo, unas, no fueron muchas, como unas 8 o 10 casas más o menos. Y pues ya pues esta fue la que nos gustó. No, una hermosa casa con piscina, ustedes van a estar viendo por ahí en una súper buena zona. Aquí estamos casi en el West, aquí en Summerlin. Y nada, una súper casa, van a ver una vista de dron que vamos a estar enseñando por ahí. La verdad que hermosísima la casa. Le pudimos negociar algunas cosas. Bueno, Giselle estuvo con usted en toda la negociación. Pues tuviste que pagar menos de tu bolsillo, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Sentiste eso como una ventaja trabajando con el equipo de Juan Carlos Carrera? Sí, no, sí. Muchas gracias por su equipo y sé, pues, está por todo el proceso con nosotros y muy pendiente. Ya cuando le mandábamos mensajes para ver una casa, luego nos respondía y yo, pues, mi trabajo, yo en aquel tiempo yo trabajaba doble turno, yo le decía, si es posible, puedo ir lo más tarde que pueda y venía como a las 6 de la tarde, 5 y media, sí, estaba disponible. Ajá, eso es lo que también me ayudó mucho, pues. Me imagino, como camionero siempre estaba a veces es que como vine para acá y tengo dos turnos aquí y pues yo siempre salía bien tarde, 6, 7 de la tarde y pues aquí veníamos a ver casas. O sea, a las personas que también tienen negocio como camiones, como ahí, ¿les recomiendas el equipo de Juan Carlos Carrera? Oh, sí, 100%. Y a muchas personas, yo he tenido muchos clientes que tienen camiones y a veces están buscando una casa que tenga la entrada para el camión, pero esta no es para nada. Esto es una muy buena casa con piscina y no tiene para poner camiones. ¿Qué le hizo pensar? Muchas personas a veces quieren, y bueno, de hecho he hecho algunos videos de reportajes donde es imposible poder tener un camión adentro de tu casa, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué haces tú para poder manejar ese negocio de camión? ¿Tienes un solo camión? Tengo cuatro. ¿Cuatro camiones? Ajá. ¿Y qué le haces? ¿Tienes tu lugar donde parquear? Sí, tengo una bodega donde me dejan parquear, ahí cuando trabajo con ellos, ahí parqueo, y tengo otro allá arriba en el norte que estoy pagando al mes. Pero pues eso es lo de menos, pues hay lugares donde te rentan barato. Al inicio que empezamos a buscar casa, el plan de Juan Carlos era encontrar una casa con bastante terreno donde pudiera parquear sus camiones, pero ya luego lo informamos con las leyes de aquí de Las Vegas en general, de todo el Clark Country, no Las Vegas, en todo en general, que no se permite parquear camiones en ninguna propiedad de aquí del condado de Las Vegas, ¿ves? Ya por ese lado, él aclaró esa duda, entonces empezamos a buscar diferentes tipos de casas, más para ellos estar cómodos y vivir, y bueno, pues los camiones se iban a estar parqueando en un área donde se parquean los camiones. Bueno, Isai, cuéntame cómo fue esa, le pudiste conseguir $6,000 de costo de cierre, ¿fue casualidad o cuántas ofertas mandamos con esta misma intención de conseguirle costo de cierre? Mandamos varias ofertas, pero esta fue la que principalmente más ellos quisieron como tal, porque la casa en general sí está muy bien cuidada. Fueron 6,000 cosas. Le pusimos por encima un poco al precio para poder ganar esta oferta, pero la casa lo merecía, porque la casa está en muy buenas condiciones, tiene piscina, tiene los paneles solares pagados. Eso aquí es no habíamos hablado sobre eso. El sistema de seguridad de cámaras también se lo dejaron. Tiene máquina de aire nueva, tiene sistema de calentador. O sea, la casa en general está muy bien equipada para el valor que tenía. Valía la pena ponerle un poquito por encima al valor de la casa para entonces agarrar los costos de cierres para atrás y bueno, el resto. Y además de eso, le hicieron todas las reparaciones que le pedimos en la casa. O sea, vamos a hacer recap a esto, ¿ok? Vamos a hacer recap. Fueron $6,000 de costo de cierre más paneles solares pago. Estamos hablando que el panel solar que yo más barato he visto, estamos hablando de $30,000. Suponiendo que fueron $30,000, ya tenemos $36,000. Más, aparte de todo lo que hicimos para tratar de negociar esto, la casa valía
$7,000 más por arriba. Esa es la ventaja de a veces, o la desventaja, ¿no? Mejor dicho, de no tener un realtor que sepa cuánto realmente vale tu casa. Si un realtor hubiera puesto el precio correcto, entonces esto no hubiera, el appraiser le dijo, oye, esto vale más de lo que tú lo pusiste. Esa es una de las cosas que cuando está queriendo usted vender, usted quiere buscar un realtor que sepa valorar el punto de cuál es el precio correcto de su casa para que usted no pierda esos $7,000 que perdió el vendedor en esta casa. Y por nosotros tener un conocimiento de, hicimos los comparables a tiempo y toda la cosa, pues mi cliente se pudo ahorrar $7,000 en cuestión de valor. La casa ya vale esos $7,000. Entonces estamos hablando de $7,000 más $6,000 son $13,000 más otros $800, que vamos a decir unos $14,000 más $30,000. Estamos hablando de $44,000 que se ha ahorrado este cliente en esta negociación de esta casa. Wow, está súper, ¿verdad? Con piscina, con dos parking garage en una buena zona, Summerlin, $518,000. La verdad que buen día, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo te sientes, Juan? Dime, cuéntame. Feliz, porque me animó son los solares, porque aquí en Las Vegas pues se ocupa mucho el aire cuando hace calor y pues fue lo que me animó, que estaban pagados. Wow, dime tú, yo he tenido clientes que los paneles le han costado hasta $100,000 o más. Sí, de $100,000. Caros, ajá. No es que sean caros, ojo con eso, todas las personas que compran su casa por primera vez van a ir a preguntarle si quieren paneles, y hay personas y hay personas. Los paneles solares pueden ser buenos, pero pueden ser un bill de $30,000 o $40,000 en su casa, y le van a decir, oye, no, pero te vamos a retornar dinero al final en tus taxes, pero te vamos a poner un techo nuevo. Y cuando vienes a ver, ahí es donde se mete en $100,000, y cuando vas a vender la casa vas a tener casi que pagar los paneles y toda la cosa para poder vender la casa, y ahí es donde los compradores, como en este caso Juan, ha tenido la ventaja. Así que ojo, si está viendo este video y ya compró su casa y quiere poner los paneles solares, tenga cuidado. Solamente vaya con personas si quiere está buscando poner paneles en su casa. Lo primero que tiene que buscar es alguien de confianza que sepa, y explicarle en las letras chiquitas que nunca te van a explicar. Juan, entonces contento, ¿verdad? Oh, sí. Esto, primera casa, para nosotros no nos conocía, mucha gente te hablaron en el equipo, pero todo el mundo estaba sincronizado, ¿correcto? Sí, sí. ¿Te sentiste como en familia? En familia, sí, porque la verdad, como le comenté, que en California fui con otro señor y pues sí batallamos poquito, y pues esta vez el proceso se me hizo muy, muy fácil. Cuando te sentaste conmigo por primera vez, tuvimos como una hora y media, yo creo, explicándote todo el proceso, sí, desde el principio hasta el final, sí, cómo íbamos a hacer la negociación, sí, dónde tenías que enfocarte, cuáles son las casas que tenías que ver, ¿te recuerdas? Sí. Hablamos de eso, dónde es que te la ibas a ver, y eso ahorra mucho. Esa es la importancia de tener un buen equipo que tenga sincronizado todas las cosas, todo el proceso de la compra de la casa. Por eso es que Juan no tuvo casi estrés o no estrés a la hora de comprar la casa, y por eso fue que él estaba enfocado en qué es lo que quería. De nuevo, él tenía la duda por tener sus cuatro camiones y era una la incertidumbre. Nosotros le hicimos la tarea por él, buscamos en las reglas del condado y le dimos, oye, esto es lo que pasa. Entonces descartamos esta posibilidad de tener camiones en la casa, porque si usted es camionero, lo que tienes que buscar es una, quizás la casa cerca donde tenga sus camiones, pero no vas a poder tener que los camiones estén enfrente de tu casa, puedes tener una multa de la ciudad. Y aunque hay gente que lo hace, hasta que le pongan el ticket es cuando va a aprender, ¿no? Otra de las incertidumbres que recuerdo tenías al principio era que los vendedores pagaran la comisión, que ahora mismo, como han cambiado las leyes, muchos compradores tienen ese temor, que si tenemos que pagar comisión, que si no, que si me lo van a dar, que si no. Pues Juan Carlos fue uno de esos ejemplos, porque cuando llegó a mí, cuando íbamos a mandar las ofertas, una de las cosas que nos preguntaba, ¿y van a pagar comisión? ¿Y van a comer? Y yo le dije, tranquilo, que nosotros siempre la vamos a pedir. Y hasta ahora, señores, todos los contratos que hemos tenido en este mes, pues todo ha sido lo regular. Nuestros clientes han continuado con sus costos de cierre mientras que se puedan conseguir, se los podemos conseguir. La comisión de la parte de nosotros, los realtos, pues también. Nunca han tenido que poner, me equivoco, nunca, no tuvo que pagar nada de... A ver, para que entiendan de lo que estamos hablando. Antes del 1 de agosto, si usted quería comprar una casa, nunca se tenía que preocupar porque el vendedor era quien pagaba la comisión. Siempre nos ha pagado al que representa al vendedor y al realtor que representa al comprador. Eso cambió a partir del 1 de agosto, donde si el vendedor no nos hubiera pagado la comisión a nosotros, entonces Juan y la familia tenía que pagarnos la comisión. Lo que estaba tratando de decir Giselle es que hasta ahora todas las comisiones las están pagando los vendedores, hasta ahora con nosotros, por la negociación, ¿verdad? ¿Qué pasa para aquellas personas que están queriendo vender? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Yo voy a ser el que no voy a pagar. Tan simple como eso. Si veíamos una casa donde el vendedor no estaba pagando la comisión que nos iba a pagar a nosotros, Juan ya estaba preparado para ver nosotros, porque si no, entonces Juan tenía que pagarnos esa comisión a nosotros. Y eso es lo que pasa. Nosotros preparamos mentalmente, es decir, no perdimos nada. Esta es una muy buena casa, le ahorramos $40,000+. A Juan ya la casa vale $7,000 más, y hicimos que el seller nos pagara la comisión y también le ayudara con los costos de cierre. Bueno, gracias al equipo este que nosotros tenemos, gracias a toda la experiencia en negociación que nosotros tenemos, que quizás a la hora de elegir su primo, su tío, el mejor amigo,
porque también tiene licencia Realtor, pues no va a tener ese detallito de ventaja porque hay que estar preparado. Siempre quiero agradecerle a Dios por darnos esta oportunidad, por habernos puesto esta familia en el camino y bueno, que sea Facebook o YouTube o Instagram, nos vean en la televisión, en Univision o en cualquier lugar que nos esté mirando. Pues muchísimas gracias y Dios siempre es quien hace esas conexiones, por eso siempre gracias Dios por darnos esta nueva oportunidad y a esta familia pues muchísimas gracias por la confianza y dejarse llevar por ese instinto y hoy poder mi equipo y yo entregarle la llave de su nueva casa. La verdad que muchísimas gracias por eso. Gracias a ustedes por su apoyo y por ser la primera casa pues que nos ayudaron mucho pues. Muchas gracias a su equipo y a Juan Carlos y a Itzel que nos ayudó mucho pues con el proceso. Bueno, ahora sí llegó ese momento de entregarle el diploma dorado, la llave dorada y la botella dorada a esta familia. Y bueno, la llave dorada no es oro ni es diamante, pero oro y diamante es lo que acaban de hacer esta familia. A veces hay que arriesgarse. El riesgo tiene su triunfo y el triunfo es que ya tienen su primera casa en los Estados Unidos. Tenemos por acá el diploma dorado, es lo que el agradecimiento de nuestro equipo por haber confiado en nosotros. Las felicitaciones también a ellos por tener su primera casa. Así que, Juan, mi tocayo por acá, pues muchísimas gracias. Y también tenemos la botella dorada aquí, nuestro modelo, Isel, entregándole la botella que, por supuesto, que hay que celebrar en este momento de comprar su primera casa. Y ahora sí vamos a romper esa botella para celebrar como Dios manda. Si buscas una casa con tres, y si te estás preguntando cuánto su consulta está costando, no esperes a que una llamada. Sus consultas nunca cuestan nada. Juan Carlos, Iris, ¿recomiendan o no recomiendan al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado. Si buscas una casa a comprar, su equipo siempre te va a ayudar. Si buscas una casa a vender, un buen servicio vas a tener. El equipo de Juan Carlos Carrera, siempre dos servicios de primera. Si estás buscando un buen paisano, alguien que te ayude y dé la mano, con el equipo de Juan Carlos Carrera vas a encontrar el sueño americano. Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho. Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haber ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. ¡Chao!